Muy buenas, familia Gurkumina. Hoy os vengo a hablar de algo bastante común y más en periodos en raros como el que estamos sufriendo actualmente, y es el cómo mejorar la calidad del sueño cómo mejorar nuestro sueño, cómo ayudar a dormir mejor, a descansar, a conciliar el sueño y es que es de gran importancia ya lo sabéis, el, el sueño y el dormir para recuperarnos, para nuestra salud, sistema inmunológico, sabéis que es un, el tema que he tocado en la tesis doctoral y me he especializado bastante, con lo cual os voy a dar mi opinión según la evidencia científica y no tanto opinión personal como obviamente lo que hay en los papers lo que he probado en clínica, lo que puedo con mis curcuminos y me funciona empezando por tema de hábitos que sobra decir que el tema de evitar luces blancas o luces azules, mejor dicho, antes de acostarnos incluso dos horitas antes de acostarnos, sea a través de la televisión, sea a través del mismo móvil, etcétera, nos va a ayudar a que nuestro cuerpo inter interprete que eh, toca descansar, que no está dando la pinal, diga no es de día, es de noche, toca descansar, pues si no con esa luz le estamos diciendo que es de día, porque la luz azul simula la luz solar, entonces nuestro cuerpo interpreta de que es de día y de mantenerse despierto y eso nos va ...a complicar el conciliar el sueño... ...si estamos con una luz blanca... ...que nos dice que es de día... ...después el tema de hábitos diferentes... ...el tema de evitar hábitos... ...que sean estimulantes... ...por ejemplo hacer actividad física... ...hay algunos papers contradictorios... ...se evita que eh, se haga ejercicio físico... ...al menos una hora antes... ...cuando es una actividad física... ...muy extenuante... ...y muy, eh, de una activación muy alta... del sistema nervioso... ...que vendría a ser por ejemplo... ...deportes de lucha... Eh, deportes de mucha activación, como puede ser un deporte de equipo, básquet, fútbol, etcétera, como puede ser, por ejemplo, correr a una velocidad máxima, ¿vale? O un, un tratamiento de fitness, musculación. Si es, por ejemplo, ir a caminar, ir a pasar con el perrito, ir a descansar, relajación, etcétera, ahí ya tendrá sus beneficios porque ayuda a descansar. Pero si no, ya sabéis que lo otro no, no sería lo más adecuado, sobre todo por la liberación de catecolaminas, que lo que hace es activarnos y que no podamos descansar correctamente. Después el tema de las duchas frías, se ha demostrado que ayuda también a, a coincidir el sueño. Aunque hay algunos estudios que dicen duchas calientes, pero la ducha caliente nos ayudaría más bien a despertar, a que haya una vasoconstricción y que nos ayude a despertar. Se recomiendan más las duchas de agua fría, nos ayudan a un efecto relajante. Después también el uso de infusiones, que os diré luego de qué, de qué ingredientes os los recomendaría, también tipo melisa, valeriana, etcétera, también tienen su funcionalidad y tienen sus beneficios para ayudar a descansar, también el tema de bebida caliente también ayudaría a descansar, etcétera. Y luego yendo a los suplementos, que a lo mejor es por lo que estáis aquí, y sin olvidarnos del tema de alimentos, que luego os comentaré, de suplementos os vendría a decir que tanto la melatonina como el 5-HTP, como el titófano, son muy evidenciados. Si tuviera quedando con uno, me quedaría sin duda con la melatonina, que es en la fase más asimilable que nos encontramos este ingrediente, esta proteína. Y eh, sabemos que tiene efecto antioxidante, que ayuda a coincidir el sueño y que las dosis tendrían que ir entre 0,9 miligramos a 4,9 miligramos. A partir de 4,9 miligramos de melatonina, tomados 30 minutos antes de acostarnos, no hay mayores beneficios, con lo cual no pasemos de 4,9, pues no tiene beneficios, entonces, con lo cual estamos malgastando. El dinero de ese suplemento que hemos empleado. Después, el triptófano en 5 HTP sí que podemos ir entre 500 miligramos en el caso del triptófano, en 5 HTP unos 250 miligramos. Pero ya os digo, si tuviera que quedarme con uno, me quedaría con la melatonina. Después con la melatonina, también encontramos otros eh, suplementos que también tienen grandes beneficios y demostrados en el tema de conciliar el sueño y de mejorar la calidad del sueño, porque conciliar el sueño y calidad del sueño no es lo mismo, luego os lo explicaré. Que es, por ejemplo, la valeriana, que es un relajante tanto de infusión, como suplemento se puede tomar. Y luego la teanina, no teína, teanina, que nos podemos encontrar, por ejemplo, con una patente sunteanina, que es un extracto del té verde que no es estimulante, que es relajante y que también se ha visto que es muy beneficioso. Pero si tuviera que destacar algún suplemento aparte de la melatonina, destacaría la asguaganda. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no duerme bien por tema de nervios. Entonces, la guaganda no tiene un beneficio tan notable como para conciliar el sueño, como la melatonina, pero sí tiene un efecto mucho más relajante que la melatonina. Entonces, estamos muy nerviosos, no dormimos porque estamos pensando, dando mil vueltas a las cosas de la cabeza. La ashwagandha nos va a ayudar a relajar, a bajar el nivel de estrés y ayuda a descansar. Incluso ha visto que ayuda a mejorar la calidad del sueño. Cuando os decía que conciliar el sueño y calidad del sueño no era lo mismo. Conciliar es lo que tratamos en quedarnos fritos, en quedarnos dormidos, y la calidad del sueño es Dentro del sueño que dormimos, ¿cómo descansamos? Si hacemos las fases no REM y REM adecuadas o no las hacemos bien. ¿Cuál es el problema principal cuando tomamos eh, antiepilépticos, cuando tomamos eh, incluso antidepresivos, relajantes musculares, mmm, antiinflamatorios? Nosotros normalmente con estos, con estos fármacos, lo que hacemos es alterar el orden del sueño. Cuando el sueño no sigue su orden de fase no REM, fase REM, dentro de fase REM, 1, 2, 3 y 4, fase. Dentro de las, de las fases REM profunda y no profunda. Si desordenamos los órdenes, esa es orden que está preestablecida para poder descansar y segregar el crecimiento nos va a ayudar a recuperar, lo que hacemos es alterar ese orden y alterando ese orden provocamos que no descansemos. que si nos despertemos, hayamos dormido nueve horas y digamos, ostras, estoy hecho polvo. Me ha pasado una visionadora por encima porque no he descansado nada. Qué mal he dormido. Pues viene dado por eso. Gente que se toma antiinflamatorios, y os sentiréis reflejados cuando veáis este vídeo, lo vais a intentar evitar esos antiinflamatorios. Si tenéis que tomar un antiinflamatorio puntual, la cúrcuma es un buen recuperador muscular. Y además, si tenéis una gran tensión muscular, ahí os recomiendo tu tercer suplemento otro top, aparte de melatonina, aparte de afoganda, que es el magnesio. El magnesio tomado en bislicinato o en quelado es un muy buen relajante muscular que ayuda a descansar y que ayuda a bajar la nivel, el nivel tensional muscular que podemos tener en ese momento. Si necesitamos un, un, un relajante muscular, mejor el manesio que cualquier otro tipo de antiinflamatorio que pueda desordenar la calidad del sueño y empeorar la calidad del sueño, porque si nos relaja, pero no descansamos, pues estamos tirando un poco atrás de todo ello. Entonces, partiendo de ahí, voy a dar mi último consejito, mi última recomendaciones en tema de alimentación, para que seamos lo más adecuado, y acabaremos el vídeo, ¿vale? En tema de alimentación, es primordial, primordial, que no haya un déficit calórico muy notable. Cuando hay un déficit calórico muy notable. El cuerpo tiende a un principio de supervivencia en el cual obviamente dice, estoy pasando hambre, ¿para qué voy a dormir? Cuantas más horas esté despierto, mejor, porque más horas que puedo estar comiendo. ¿Vale? Y eso es un principio de supervivencia. Entonces estamos pasando mucha hambre, es normal que nos despertemos por la mañana, por la noche, a cualquier hora queramos comer. Entonces, eso nos va a hacer que no podamos descansar bien, que estemos con somnolencia, pero que estemos totalmente sin ganas de dormir. Destrozados, pero sin ganas de dormir, con los ojos abiertos como plato. Aún así, hechos polvo. Entonces, aumentar el aporte calórico, buscar una dieta normal, calórica, y si son de calóricos no sean muy notables. Subamos ahí el aporte de hidrato de carbono. Hay una gran tendencia últimamente a la dieta cetogénica para todo. Eh, le falta evidencia para muchas cosas de las cuales se proclama una panacea, para otras sí que tiene mucha evidencia. Y el aporte de hidrato de carbono sabemos que ayuda a mejorar la calidad del sueño, ya que el hidrato de carbono ayuda a que la función del triptófano de la melatonina se ve correctamente. Si no, no no tiene la misma función, entonces necesitamos un aporte de hidrato de carbono por la noche. Que no, no engorda. Es indiferente cuando aportemos ese hidrato de carbono si lo aportamos por la mañana, si lo aportamos por el mediodía, o lo aportamos por la noche. Sí que hay diferentes hormonas insulínicas que por la noche no funcionan igual, pero a menos que seamos diabéticos eso no influye para nada. Entonces partiendo de que el hidrato de carbono es primordial para la calidad del sueño, sobre todo para el tema de producción de serotonina y triptófano. Eh, partimos también de que la proteína es necesaria. La proteína tiene gran cantidad de triptófano, como con los frutos secos. Entonces el triptófano ya sabéis que tanto suplento como en alimento nos va a ayudar a mejorar la calidad del sueño y a conciliar el sueño. Y finalmente sí que se ha visto las dietas eh, en las cuales la cena tiene mucho aporte de fibra o tiene mucho aporte de grasa, que son dos macronutrientes que ralentizan el metabolismo y la digestión de esos alimentos, son alimentos que son más difíciles de digerir, necesitan más tiempo para su digestión y son más complicados su digestión, se ha visto que una alimentación con, una, con grasas sobre todo de mala calidad, pero incluso con grasas de buena calidad y con muy, muy alto aporte de, de, de fibra, se vería que son digestiones más complicadas y que eso empeoraba la calidad del sueño, porque cuando tenemos la sangre en el estómago no la tenemos en el cerebro. ...para hacer su función de descanso... ...y se ve que tenemos más sueños, etcétera... ...que los sueños ya sabéis que están asociados a los sueños... ...a estados de nerviosismo... ...pero también a estados en los cuales se está haciendo la digestión... ...si el cuerpo, sobre todo el cerebro... ...que no puede estar sin aporte sanguíneo... ...tiene poca sangre... ...la manera de soñar... ...es aumentar el aporte sanguíneo... ...en la parte cerebral... ...y así... ...intentar de que no esté todo en el estómago... ...que suba un poco de sangre arriba... ...pues se necesita... ...porque no podría estar sin sangre en ningún momento... ...ya que si no, obviamente se morirían... ...esa parte... Eh, después de esos consejos de, de nutrición que son para mí imprescindibles, os diría como recomendación básica de que al menos separéis dos horitas, tres horitas de la cena para iros a dormir. Y nada más: relajación, un hábito, una habitación que esté aireada. Normalmente se recomienda entre 24 grados, máximo entre 20 y 24 grados, incluso menos en algunos casos. Eh, que no esté cerrada, que esté aireada, que haya flujo de aire y que intentéis a ver si ponéis algo acondicionado o ponéis algo, algún mecanismo de frío que haya una cierta humedad un vaso de agua abierto etcétera para que no, hayas, no, no se nos sequen las vías respiratorias y nada más con esto acabo un vídeo largo pero espero que os sea útil y espero vuestras opiniones en los comentarios finalmente como sabéis si le dais a me gusta comentáis y compartís os lo agradezco y así llegamos a más gente todavía